Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Hoy hablaremos de un tema que poco se habla en el fandom, y me complace ser el primero en hacerlo. Hoy haremos una crítica a la marca Capsule Plaraille de Tommy. No olviden apoyándome suscribiéndote y dejando un buen like. Sin más preámbulo, comencemos. Antes de empezar, les contaré que es para ilustrarlos un poco. Capsule Plaraille fue una marca creada por Tommy. Su sistema de tren está hecho a base de cuerda, utilizando los elementos de Tommy Plaraille. La primera gama se lanzó en Japón en el año 2000, y más tarde en 2013 llegaría a Australia. Curiosidades. Esta marca cuenta con la serie de vagones más grande de todas las marcas. No aseguro que sea la primera, pero es lo que se ha visto hasta ahora. La marca cuenta con los vagones de vía estrecha, furgones problemáticos, vagones del correo, vagones del circo, etc. Ahora sí, comencemos la crítica. Esta marca, a pesar de ser pequeña, cuenta con unos diseños muy bonitos, son muy parecidos a los de la serie, además de que su sistema de acoplamiento se adapta perfectamente. También cuenta con una gran cantidad de sets, vagones, y hasta muñecos pequeños. Pero no todo es perfecto en esta marca, así que pasemos al lado malo. Ok, les contaré los defectos de esta marca. El problema de esta marca es que tiene una gran cantidad de personajes, pero llegan a ser aleatorios. También está el material, no es de los mejores, es muy frágil y si se te cae puedes romper tu modelo. También están los sets, son muy bonitos y detallados, pero su costo está muy elevado, solo miren estos precios. Otro problema que hay, es que hay que tener cuidado con los niños pequeños que adquieren esta marca, ya que al ser muy pequeña pueden tragarse un modelo y ahogarse. Bien, ahora iré con las opiniones de los demás. Me parece tonto que a Capsule Plaraille la consideren una basura, cuando posee errores como minis, waku waku, etc. En conclusión, Capsule Plaraille es una buena marca que cuenta con una gran cantidad de productos, pero es sugerible hacer unas mejoras como, aumentar un poco su tamaño, hacer más resistente su material, y bajar un poco los precios. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya encantado. Recuerden suscribirse para más contenido, y si no se quieren suscribir pueden seguirme en Instagram, el link está en la descripción. Esto lo dejamos hasta acá, buenas noches.